Buenas tardes y gracias por sintonizar este reporte diario en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional y los esfuerzos conjuntos que se realizan para atender la emergencia nacional a raíz de la COVID-19. Saludamos a quien nos acompaña esta tarde, el presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien nos brindará un balance de la situación por el impacto indirecto por la tormenta tropical ETA sobre nuestro país y sobre la declaratoria de emergencia a raíz de este fenómeno natural. Saludamos también al colega que nos acompaña de manera presencial aquí en el auditorio de Casa Presidencial y a todos los que nos siguen a través de los diversos medios de comunicación. Antes de pasar a escuchar el reporte epidemiológico para el día de hoy, les recordamos a la población y a los medios de comunicación que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones puede visitar el sitio presidencia.gob.cr/alertas. Sin más, escuchamos a la doctora Priscila Herrera, quien mediante un video nos detalla el reporte epidemiológico para este martes 10 de noviembre. Buenas tardes. Al 10 de noviembre, el país registra un total de 979 casos confirmados por COVID-19, de los cuales 295 son por nexo epidemiológico y 684 son por laboratorio, para un total de 118.566 casos confirmados, con un rango de edad que va de los 0 a los 101 años. Se contabilizan ya 72.941 personas recuperadas. 492 personas se encuentran hospitalizadas, 195 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de los 17 a los 93 años. Para hoy se registran 11 lamentables fallecimientos, 9 hombres y 2 mujeres, con un rango de edad que va de los 38 a los 92 años. En total se contabilizan 1.502 decesos relacionados con COVID-19, 568 mujeres y 934 hombres. Agradecemos a la directora general de la salud, a la doctora Priscila Herrera, por el reporte del día de hoy. Sin más, escuchamos al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís. Muy buenas tardes, don Alexander. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. A este día es importante mencionar que a partir del mes de noviembre no haremos la actualización semanal de las alertas por COVID. Esta se deja cada 2 semanas. Por lo tanto, esta semana se mantienen las mismas condiciones de alerta para los cantones que se anunciaron la semana anterior y esto se puede consultar en la página presidencia.gob.cr/alertas. Lo que sí quiero comentar hoy es que algunos cantones, en la observación permanente que realizamos, presentan una tendencia al aumento de casos, lo cual puede implicar que en las próximas semanas podrían estar pasando a la condición de alerta naranja, por lo que quisiéramos llamar la atención a la población de estos sitios, así como el resto de la población del país, para no bajar la guardia, para redoblar esfuerzos en la prevención. Los cantones que observamos con una tendencia al aumento de casos y que podrían pasar a la condición de alerta naranja son Orotina, Poás y Sarchí en la provincia de Alajuela. Asimismo, el cantón de Sarapiquí en la provincia de Heredia y el cantón de Avangares en la provincia de Alajuela. Reitero, antes de
presentar la información sobre la evolución de la emergencia por ETA, el llamado a la prevención en la transmisión del COVID-19. Estamos en plena época de lluvias, venimos saliendo, todavía estamos enfrentando una situación muy compleja en diversos territorios por el impacto de la tormenta tropical ETA y es necesario que redoblemos los esfuerzos en este sentido. Paso inmediatamente a hacer un breve resumen de la última semana en la cual hemos tenido el impacto indirecto de la tormenta tropical y huracán ETA sobre nuestro país. Quisiera mencionar solamente que producto del seguimiento que hace el Instituto Meteorológico Nacional y de la información permanente que mantiene con la CNE, se nos ha informado los promedios, los acumulados de lluvia del 1 al 6 de noviembre y estos pues tienen un impacto importante en todos los eventos de emergencia que hemos venido observando en esta última semana. Solamente para el sector entre Corredores, Golfito, Cotobruz e incluso algunos otros cantones del Pacífico Sur, se registraron entre 400 y 600 milímetros de lluvia acumulada en ese periodo. Asimismo, en el Pacífico Central y el Pacífico Norte, entre 300 y 400 milímetros de lluvia en algunos de los cantones más afectados y que coinciden con las alertas que tuvimos vigentes durante toda la semana. Recordemos que los cantones que presentan esta mayor afectación y además que también estuvieron en condición de alerta roja, nuestro máximo nivel de alertas, son el cantón de Nandayure, Ojancha, Nicoya, asimismo Parrita, Quepos y los cantones de Cotobruz, Corredores y Golfito. En términos del impacto a las comunidades, estamos hablando de más de 2.000 reportes de emergencia que se recibieron. Sin embargo, tenemos que hacer referencia a que esos reportes posiblemente impliquen muchísimo más zonas de afectación, porque usualmente se agrupan y además algunos obedecen a reportes en donde se incluye toda una comunidad que presenta impactos. Entonces, hemos tenido impactos en 422 comunidades, sobre todo del litoral pacífico y algunas del Valle Central. Hay un mapa de inundaciones que hemos preparado. De esos reportes de inundaciones que están observando ustedes acá, se observan los distritos en los que se presentaron diferentes reportes de inundaciones. Estamos hablando de 1.133 reportes de inundación que se presentaron y el siguiente es un mapa que refleja los reportes de deslizamientos. Veamos que las zonas más oscuras nos indican donde se concentra mayor cantidad de deslizamientos en diferentes distritos del país. Aproximadamente 852 reportes de deslizamientos se presentaron en estos sectores. Durante la semana, nuestros equipos de trabajo han estado desplegados en la zona, trabajando con los comités municipales de emergencia, con los comités comunales de emergencia y con las personas que en las diferentes comunidades se han organizado para poder afrontar los impactos de ETA en nuestro país. De hecho, tenemos un recuento de algunas de estas imágenes mediante un video que se ha preparado y hablamos de aproximadamente 2.056 personas que fueron movilizadas a 77 albergues temporales. De esos todavía se mantienen albergues abiertos, estamos hablando de aproximadamente entre 500 y 600 personas aún se mantienen en albergues temporales. Estos albergues se habilitaron en 23 cantones de los aproximadamente 60 a 66 cantones que presentaron reportes de afectación y fue necesario mantener habilitados 7 albergues con personas que presentan
un resultado positivo por COVID y sus respectivos contactos. Nosotros mantenemos disponibilidad de albergues para personas que no puedan hacer el aislamiento en sus casas de habitación y por lo tanto pueden ir a un albergue que se ha preparado como centro de contención de casos positivos por COVID. En el contexto de esta emergencia, necesitamos habilitar únicamente 3 albergues para casos específicos de COVID y gracias a Dios y al excelente trabajo que desarrollan también las instituciones en los comités municipales de emergencia y el Ministerio de Salud, la coordinación estrecha con la Caja Costarricense de Seguro Social, únicamente en uno de los albergues se presentó una persona con síntomas que fue referida inmediatamente al hospital correspondiente, dio la prueba positiva, los contactos inmediatamente fueron también evaluados dentro de la evaluación epidemiológica que se realizó sin que los contactos dieran resultados positivos, por lo tanto la persona está en este momento en muy buena condición, siendo atendida en el hospital correspondiente y sin que se presentara brote en ese albergue. Sin duda, hasta el momento, los impactos evaluados más fuertes están relacionados con la red vial nacional, 79 tramos, 79 puntos en rutas nacionales hasta este momento se han reportado con impactos. Ello incluye 3 puentes que están también afectados, 4 vados, también que son un paso donde no hay un puente, pero se prepara una superficie para que los vehículos pasen en el río y puedan proseguir en esa ruta. Estas zonas están bastante afectadas y preliminarmente el CONAVI ha estimado en más de 8.500 millones de colones las pérdidas en la red vial nacional. A este momento no logramos todavía tener una estimación de el impacto que tienen las rutas municipales, y esto por cuanto los comités municipales y los equipos de trabajo, los equipos técnicos de las municipalidades siguen trabajando en ganar acceso a las comunidades. Tuvimos múltiples comunidades que resultaron aisladas por deslizamientos, poco a poco se ha ido ganando acceso a estas comunidades, sin embargo, los pasos no están totalmente restablecidos. Hay muchos lugares donde se logró habilitar un carril, por lo menos para llegar a la comunidad, darle asistencia, pero todavía no se ha restablecido el tránsito en estos sitios, ni se han podido evaluar los impactos en carretera, sobre todo en el sur, donde pues aún sigue lloviendo, todavía ayer fue necesario, anoche fue necesario evacuar preventivamente algunas comunidades que ya habían regresado a sus casas. También en obras en cauce tenemos bastante impacto, estamos hablando preliminarmente entre 5 o 10 diques importantes que han tenido daños y que por lo tanto deben ser intervenidos en forma inmediata. Siempre es importante recordar acá a todas las comunidades que viven cerca de un dique, que están protegidas por un dique, entender que estos son obras de protección, de mitigación, pero no son obras de prevención, es decir, la obra como tal no va a evitar una situación de desastre, puede retardar los efectos de un evento adverso, pero no funciona necesariamente como una obra eminentemente preventiva. Siempre decimos que esto es como usar un casco cuando andamos en motocicleta, en bicicleta, hacemos algún deporte o trabajamos con riesgo de objetos que puedan caer. Si tenemos un golpe, puede ser que el casco se rompa y entonces eso no significa que el casco está mal, eso significa que el casco cumplió su función. Entonces, los daños en estas estructuras también tenemos que entenderlos en ese sentido. Son obras de protección que requieren medidas complementarias como planes comunales de emergencia, sistemas también de vigilancia y monitoreo de los cauces y sistemas de aviso temprano también a las comunidades que están en estos sitios. Las acciones de primer impacto en este momento superan los 1.000 millones de colones con recursos que se están derivando del Fondo Nacional de Emergencia, tanto para atender a las comunidades. Hablamos de 5.600 familias que o ya se atendieron o están en proceso de atención con el envío de suministros que hemos derivado hacia las diferentes regiones. Asimismo, las obras de primer impacto que llamamos
bajo esta característica, porque están orientadas a resolver en forma temporal los problemas inmediatos que se presentan en carreteras, en cauces o para ganar acceso a las comunidades, están siendo ejecutadas por CONAVI mediante los contratos de mantenimiento vial, obras importantes donde CONAVI está colaborando adicional a sus responsabilidades en la red vial nacional, también colaborando con municipalidades, incluso con algunas obras también en cauce de los ríos. Asimismo, la CNE, en apoyo a las municipalidades, está interviniendo en 8 vías y 22 cauces de ríos, y las municipalidades que con sus propios recursos, maquinaria y recursos institucionales, están interviniendo en la mayor parte de los sitios que han presentado estos impactos. Frente a este panorama, hemos evaluado también en las diferentes visitas de campo con nuestro personal técnico profesional y también en las mismas visitas que hemos realizado las diferentes autoridades, incluido el señor presidente de la República, se ha determinado que no es posible con los recursos del presupuesto ordinario de las instituciones poder atender estas necesidades. Tampoco con los recursos municipales se puede lograr atender todos los impactos que ha generado ETA en el país. Por lo tanto, se hace necesario promulgar un decreto de emergencia en 17 cantones de los cantones reportados con mayor impacto en esta situación de emergencia. Este decreto ha sido firmado hoy por el presidente de la República, por el ministro de la Presidencia también, y corresponde a partir de ahora hacer una priorización para determinar cuáles proyectos se tienen que desarrollar bajo la modalidad de extrema urgencia, es decir, antes que se ejecuten, antes de los próximos 3 a 6 meses aproximadamente, y también iniciar el proceso de evaluación de pérdidas para poder cuantificar el efecto real de este impacto y además gestionar los recursos necesarios para desarrollar los estudios, las obras, los proyectos que se podrán estar desarrollando en los próximos años para la reconstrucción, la recuperación completa de estos daños. Finalmente, yo quisiera mencionar que, si bien es cierto, ya pasó la influencia de ETA, este periodo lo terminamos, pero lo terminamos en época lluviosa. No ha concluido todavía la temporada de lluvias para el litoral pacífico del país. Eso es lo que el meteorológico nos advierte constantemente. Y por lo tanto, debemos mantenernos en estricta vigilancia. Las zonas que ya sufrieron un impacto están manteniendo la condición de alerta naranja, porque aún mantienen evacuación de personas y además también las condiciones son altamente sensibles y en cualquier momento, como ocurrió anoche, hay que volver a evacuar los sitios, así que estamos manteniendo la condición de alerta naranja para Ojancha, Nandayure y Nicoya en el Pacífico Norte, para Parrita y Quepos en el Pacífico Central y para Coto Brus, Corredores y Golfito en el Pacífico Sur. El resto del litoral pacífico y el Valle Central se mantienen en alerta amarilla. Ha estado circulando información sobre el posible impacto de la onda tropical número 52. Permítanme mencionar, la onda tropical número 52 está siendo vigilada estrictamente por el Instituto Meteorológico Nacional ya desde hace aproximadamente 2 días. Estamos en sesiones diarias de actualización con la Comisión Nacional de Emergencia y nosotros a su vez con las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo para poder determinar la posible influencia. De acuerdo con los datos que nos dan los organismos científicos, en las próximas 48 horas este fenómeno no tiene ninguna probabilidad de ejercer, de ampliar su capacidad. A 5 días tiene un pronóstico, una probabilidad del 70% de desarrollarse más, hacer una depresión tropical, según los datos que nos ha dado el Instituto Meteorológico Nacional. Sin embargo, todavía hay incertidumbre sobre los posibles impactos que podría tener en nuestro país. Hace una vigilancia
Lo que nos ha alertado el Instituto Meteorológico es que si se ejerce alguna influencia, podría ser hasta la próxima semana, con un aumento de lluvias, sobre todo en el Pacífico Norte y la zona norte. Repito, de ejercer alguna influencia esta onda tropical número 52, sería a partir de la próxima semana y preliminarmente se establecerían las zonas de Pacífico Norte y la zona norte como las zonas en las que podría haber un aumento de las lluvias. Quiero mencionar que reiterar que estamos en seguimiento permanente con el Instituto y la coordinación de la CNE con las instituciones, y en caso de que exista una posibilidad ya determinada con mayor certidumbre de que este fenómeno podría ejercer influencia sobre nuestro país, lo alertaremos oportunamente y por los canales oficiales para este tipo de eventos, como son el Instituto Meteorológico y la Comisión Nacional de Emergencia. Reitero, no bajemos la guardia, estamos en época lluviosa, se pueden presentar inundaciones en cualquier parte del país y debemos estar preparados y preparadas. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a usted, don Alexander. De inmediato vamos a proceder a escuchar la consulta del colega Osvaldo Alvarado del medio Telediario. Muy buenas tardes, colega. Gracias, muy buenas tardes, don Alexander. Aprovecho entonces un par de consultas. La primera, don Alexander, es el tema que se ha estado discutiendo en estos días sobre la restricción vehicular, hasta donde le den sus alcances, ¿verdad? Evidentemente, quisiéramos saber si ya hay una respuesta de tipo técnico, con datos que justifiquen o que de alguna manera permitan que las entidades como Defensoría de los Habitantes y otras que han hecho la consulta pertinente con respecto a que se mantengan las restricciones vehiculares sanitarias, que sienten que no hay, digamos, todavía una respuesta de carácter técnico. Incluso el Ministerio de Obras Públicas y Transportes no ha respondido los comunicados que le envió la Defensoría. En fin, sabemos que hay toda una discusión sobre ese tema, don Alexander. Revisamos también los comunicados del Ministerio de Salud y dicen que, bueno, que estadísticamente se ha demostrado en otros países y lo que mandan son como una especie como de citas bibliográficas, pero no vemos datos, o sea, seguimos sin ver datos y pues creemos que hay muchas personas que necesitan ver esos datos para poder justificar esa restricción vehicular en momentos en que se necesita una reactivación económica de cara a fin de año, por ejemplo, donde tal vez restaurantes y bares podrían tener una mayor amplitud y otros lugares de recreo nocturno podrían tener una mayor amplitud para brindar sus servicios. Esa es una consulta. Y la otra es, aprovechando el tema de la emergencia ahora en 17 cantones, don Alexander, lamentablemente, históricamente en nuestro país, cuando se dan estas emergencias y se permite un flujo económico, digamos, para hacer frente a esas emergencias, han existido, ¿verdad?, lamentables hechos que han dado el traste con esos beneficios, ¿verdad?, y hay personas que han sacado provecho de esos dineros. Se está pensando en una forma también, digamos, de justificación de esos gastos, en una manera de cómo rendir cuentas cada vez que se vayan haciendo esas inversiones. Esas serían mis consultas. Muchísimas gracias, Osvaldo. Alexander. Muchísimas gracias, Osvaldo. En relación con su primera consulta, vamos a ver, la restricción vehicular sanitaria no puede verse en forma individual en el contexto de las medidas de contención, porque lo que busca es reducir la movilidad. Y veamos que en este momento la restricción vehicular sanitaria está circunscrita a un rango horario en que la reactivación económica tiene pocas horas de operación. Nunca en la restricción vehicular sanitaria estuvo restringida la movilidad hacia el trabajo, porque siempre existieron más de 23 excepciones, incluida la excepción de si yo tengo que desplazarme en mi carro a mi centro laboral, puedo optar por una nota que me permita esa condición. La restricción vehicular sanitaria en este momento opera con el mínimo, ¿verdad? Las dos placas diarias que ya funcionaban antes para el GAM, para el área metropolitana de San José y que se mantienen extendidas a todo el país y que lo que buscan es, en primera instancia, mantener esa reducción de la movilidad. La pandemia no ha acabado en el mundo y vamos de cara a una segunda ola. Además, pues hemos visto, aún con restricción vehicular sanitaria,
cómo se conforman grupos, se rompen las burbujas sociales y no estamos asumiendo del todo la responsabilidad que tenemos, sobre todo cuando lo que vamos es a actividades que buscan el rompimiento de las burbujas sociales. El riesgo no termina, nosotros seguimos bajo esa condición de amenaza. Hemos logrado ganar tiempo en los servicios de salud, hemos logrado una implementación efectiva también en los comercios y en las diferentes actividades para poder justamente seguir avanzando en esa reactivación económica. Esto lo describo como medida sanitaria, eminentemente. La otra parte que tiene que ver más con el ámbito jurídico, pues no está en mi alcance comentarlo. Yo creo que eso se tendrá que resolver en las instancias correspondientes. En cuanto a los estudios técnicos, lo que sí se ha demostrado es la disponibilidad de espacio en los hospitales, en las UCI sobre todo, reducción de los accidentes de tránsito. Eso incluso hay declaraciones que ya el ministro de Salud ha dado en ese sentido. En relación con la firma del decreto de emergencia, básicamente hay que tener dos, tres cosas en mente. Uno, los daños, los impactos superan las capacidades de respuesta con los recursos ordinarios. Ese es el primer elemento que debemos tener en consideración para poder emitir un decreto de emergencia. Esa condición se ha cumplido. Dos, en términos de la disponibilidad de recursos, pues es la parte más crítica. Estamos en una situación compleja desde el punto de vista financiero, fiscal. Hay pocos recursos. Lo que estamos llamando a las instituciones es hacer una revisión, una priorización de sus programas, aquellos programas que no se puedan ejecutar en este año o que no causen mayor impacto. Si no se ejecutan en este año, podemos hacer, como decimos popularmente, pasar el sombrero por las instituciones para identificar dónde están esos recursos. El instrumento por excelencia para el control… me falta un detalle porque mencionaste los eventos anteriores. Hay impactos que son reiterados respecto a eventos anteriores. Entonces, tenemos que hacer una revisión de los proyectos que ya están en ejecución para poder hacer las adecuaciones, actualizar algún estudio, revisar algún diseño para poder sumar a lo que ya está en proceso, y eso es una tarea que hacemos desde la Comisión de Emergencia. A partir de ahora, las instituciones tienen 2 meses para hacer el reporte de daños y pérdidas. Una condición que hemos establecido en este decreto de emergencia es que debe haber una verificación previa y una constatación de que el impacto realmente ocurrió, justo para evitar lo que usted menciona, y esto pasa después por un tamiz de legalidad, de establecer el nexo de causalidad, es decir, determinar que realmente el efecto observado tiene relación con el fenómeno que enfrentamos o con las situaciones de emergencia que enfrentamos, y debe haber un criterio de legalidad, ¿verdad?, para que eso se ejecute. Hay un programa de fiscalización, se hace un plan general de manejo de la emergencia que debe estar listo en aproximadamente 3 meses, las instituciones tienen 2 meses para presentar sus reportes, y se da un plazo aproximado de 30, 45 días, 60 días máximo, dependiendo de cómo tengamos que verificar eso en campo, para que la Junta Directiva apruebe ese plan. A partir de que ese plan es aprobado, entra en la corriente de fiscalización de las instituciones del Estado, desde nuestra auditoría interna, la Contraloría y demás entes de control. Perfecto. Una pregunta nada más, don Alexander. Entonces, ¿existe o no existe un dato con respecto al primer tema? ¿Existe o no existe un dato que diga, a menor movilidad de vehículos se disminuye en tanto la cantidad de contagios? ¿Ese dato existe o no existe? Vamos a ver, en la forma en la que usted lo está planteando, no podría dárselo, ¿verdad? Es decir, usted no puede decir a X porcentaje de disminución de movilidad tenemos una reducción de tantos casos, ¿verdad? Porque los contagios dependen de múltiples factores. Lo que sí es claro es que la medida por excelencia de contención y para reducir la transmisión es evitar la movilidad. La restricción vehicular es un mecanismo que nos permite reducir movilidad, entre muchos otros mecanismos. Bien, muchísimas gracias, colega. Don Alex, nos queda una consulta de un medio regional, Mundo. No
Amors consulta, nos reportan lluvias fuertes en el sector de Playa del Coco, donde esta mañana se presentaron desbordamientos de ríos, y nos consulta, ¿ya están en coordinación para la atención de esta zona, principalmente por lo de esta mañana? Como yo mencioné, durante el desarrollo de la conferencia y también en las preguntas, salimos de la influencia indirecta de ETA y nos mantenemos en la condición de la época lluviosa. Así que durante los dos días anteriores, el reporte que tenemos del Instituto Meteorológico es que tenemos también muy activa la zona de convergencia intertropical, que es lo que nos causa las lluvias en la costa pacífica, en el litoral pacífico, y por eso se han presentado condiciones lluviosas. La condición lluviosa del Pacífico Norte pues está también relacionada, o hemos tenido más bien lluvias en el Pacífico Sur. De hecho, como mencioné antes, ayer por la tarde tuvimos nuevamente que evacuar por medio de los comités municipales de emergencia. Ellos se activaron rápidamente y evacuaron nuevamente algunas poblaciones por la crecida súbita de algunos ríos, sobre todo en Cotobruz y en Golfito. Asimismo, tuvimos lluvias en Pacífico Central, en Pacífico Norte. Durante la madrugada de hoy tuvimos lluvias en el Valle Central. Entonces, es importante recalcar eso. Estamos en plena época lluviosa, no ha terminado aún. Nos quedan unas semanas de la época lluviosa y por eso no debemos bajar la guardia. Muchísimas gracias, don Alexander. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron a través de esta transmisión. Antes de concluir, les recordamos que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones, pueden visitar el sitio presidencia.gob.cr/alertas y, muy importante, reiterar el llamado del presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias a seguir las informaciones a través de las diversas cuentas oficiales, tanto de la Comisión Nacional de Emergencias y del Instituto Meteorológico Nacional, para seguir atención por las afectaciones de las lluvias. A todos y todas, muy buenas tardes.